de grana? No. Increíble lugar, ¿eh? Vamos a ver si lo grabamos con otra cámara ahora, porque con la GoPro no se nota nada. Se escucha el río de fondo. Villa Aguascalientes, hermoso lugar, ahora les muestro, vamos a comer algo, después subimos, nos vamos a meter en el agua, 30 y pico de grados, hay algunas más tibiecitas. Este es el estacionamiento, este es el lugar. Vamos a ir para allá arriba, se tapan los árboles ahora. Aguas termales,
Que prometen mucho, ¿eh? Espectacular las termas. Espectacular, una locura. Termina bien el viaje. Gracias. Chao, chao. Chao. En un ratito vamos para los Tachos, que dicen que hay como una especie de geysers, unas especies de geysers, así que vamos a ver si los encontramos. ¿Cómo te relaja esto? Además de 5 minutos y te empieza a bajar la presión. Es caliente el agua, caliente. No está muy caliente, pero está caliente. Villa Aguas Calientes. Muy lindo lugar. Acá se puede, no averiguamos, pero entendemos se pueden alquilar las cabañitas de aquellas. No sé cuánto saldrán para pasar el día o la noche. Y si no, es de entrada gratuita. Simplemente hay que cuidar como en todo lugar. Incluso creo que hay algunos baños, hay unas mesitas que están muy piolas para poder comer algo, tomar algo, descansar. No viene mucha gente acá porque el camino es largo, es ripio y está muy deteriorado, así que es un lugar muy tranquilo realmente para venir. Lindo lugar, muy lindo lugar. Ahora nos vamos a cambiar la malla, vamos a ponernos ropa de vuelta y vamos a seguir camino. Estamos en los Tachos, más o menos 38 kilómetros de Barbarco, un poco más de 30, donde tenemos, no son geysers, pero parecidos. Miren lo que es esto. ¡Espectacular! Mirá cómo sale. Este lugar es increíble. No, es increíble cómo se expresa la naturaleza. ¡Tremendo! Vamos a ver qué tan caliente está. Hay un cartel acá para todo aquel que venga. Hay un sendero, son más o menos 10-15 minutos. No aproximarse a la terma, alta temperatura, suelo inestable. Hagan lo que yo digo, no lo que yo hago. El agua de río yo creo que está fría y esta terma debe estar calentita. A ver. ¡Uy, la mierda! Está re caliente. No, no está calentita, está re caliente. ¡Ah! A ver esta. ¡Ah, la mierda! Parece el agua de los fideos. Esta está fría. Acá hace un blend. No termino de recuperarme de la gripe. Muchas veces uno toma agua de arroyo y no te percatás de que existe esto y quizás estás tomando muchos minerales, te puede quedar muy pesado.
sorprenderme. Es increíble. Oh. Tremendo lugar. Hermoso. Hermoso. Lindo lugar para venir a conocer. Si vienen por Barbarco, no pueden dejar de venir acá. Realmente, muy lindo lugar. Es un ratito, es un toquecito. Camino para Domullo. Están realmente cerca. El único tema es el ripio, que está en buen estado. Pero bueno, es ripio, para tener presente. Ahora vamos a donde estamos parando en Barbarco. Y luego vamos para Chosmalal. Hoy dormimos ahí y mañana ya emprendemos la vuelta. Toca volver. Hay culebritas, lagartijitas. Iguanas pterodáctilos. Paramos acá. Miren qué lindo lugar. No grabamos nada, pero no quería irme sin mostrarles. Cocina, todo súper equipado. La era funciona de 10. Acá dormí yo. Acá dormió Fede. Baño. Con ducha, con todo. Muy lindo lugar. Estábamos nosotros solos porque no había nadie más. Nos cobraron dos personas 10.000 pesos cada uno. Y entramos a las 3 y media, 4 de la tarde y son casi las 4 y nos estamos yendo. Así que la verdad que muy, muy bien. Muy, muy bien. Recomendado. Enfrente de turismo. Barbarco. Lo de Nicole. O por lo menos Nicole se llama la chica que nos recibió. Muy bueno, recomendable. Buen día, gente. Hotel Chacharramendi en Chacharramendi. Por si es que el auto. Chacharramendi es muy chiquitito. Esta es la habitación. Ya terminando el viaje, último día. Apreciaciones del hotel después. Vamos a desayunar y emprendemos el viaje de vuelta. Hotel. Mira. Espera, puedo estar lado del auto. No es que uno se pone exigente. Es que uno quiere pagar por calidad, ¿no? No es más que eso. Es un tema de contexto. Si bajásemos de Vallecitos, esto sería un lujo. Pero viniendo de donde venimos, es como que se puede pedir un poquito más. Pero aceptable. Nuevamente después pasamos a apreciaciones y ubicación del lugar. Ustedes decidirán si quieren pasar o no.